lo puedo creer. Y todo gracias a mi Dios. Solo eso. A mi Dios, a mi Padre. Híjole, mano, de veras. ¡Hola, pingüis! Soy la mujer más feliz de este mundo. Soy la mujer más feliz. No sabes cuánto esperé estas dos rayitas. No sabes. Y fue muy rápido, se pintó súper rápido. Dice que tiene que estar 3-5 minutos así, sin moverse en forma horizontal, pero pues se pintó muy rápido y pues... Y son las 3:30 de la tarde, o sea, ni siquiera es la primera orina en la mañana. No. Mi positivo después de no sé cuántos años. Bueno, ya había estado, pero bueno, después de 2.5, 3, algo así, mi otro positivo. Mi bebé, aquí está mi bebé. Ya lo voy a cortar porque quiero disfrutar este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ábrelo. A ver. Ese era tuyo. ¿Pero qué significa? Que sí. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué llora? ¿Pero por qué lloras tú? Ya sé. Buris, yo lloraba. Me escucharon. Ay. Y ese era tuyo, este. Pero quién sabe qué vaya a ser. Sin niño o niña. Ay, mami, mucho. Y si es niña, pues lo va a usar. Creo porque ayer pedí por ti para que pueda. ¿A qué horas? Ayer en la noche estaba viendo la tele. Ey. Como había de que estaban haciendo un bebé, yo pensé en ti y como en el cuadro había puesto el niño, había sentido. Dije, ay, pues ojalá y eso ayude y le pedí. Y esto es un milagro. Pues sí, entonces ahí está. Y de esta manera fue que le di la sorpresa a Carlos. Era el principio, como puedes apreciar en el video, pues se queda en shock. No lo puede creer ahí, no lo creía y lo seguía sin creer. Hasta que nos hicimos el primer ultrasonido, que fue el día siguiente. Pero él ahí no lo podía creer, ya que varias veces en varios meses tuvimos la sospecha, me hacía las pruebas y salían negativas y teníamos pues falsas esperanzas, estábamos un poco deprimidos y él pues no lo creía, dijo que hasta que me hicieron una prueba de sangre y pues todo lo demás. Aquí al día siguiente ya estábamos súper tempranito a las 7 de la mañana en cuanto abrió el laboratorio para ir a ver al bebé en un ultrasonido y nos pudieran confirmar el embarazo. Y aquí están sus primeras imágenes, su primer eco, donde sale pues aún no es embrión, es un anillo, así le dicen algunos ginecólogos. Están en forma de anillo. La piedra viene siendo las células que se van formando poco a poco, ya que aquí tenía alrededor de pasado de un mes
Yo la verdad pensé que la regla se me había trazado, pero cuando ya mi corazón, mi esperanza me dijo algo que tenía que hacerme una prueba porque esta vez iba a salir positivo y pues fue así. La verdad fue algo súper emocionante. Emociones pues encontradas, no sabíamos cómo tomarlo. Con miedo, con felicidad. La verdad fue algo muy hermoso ya cuando la vimos por primera vez. Obviamente no sabíamos el sexo, obviamente, pero pues era nuestro bebé. Y pues estamos muy emocionados ya en la actualidad. Ya tengo 33 semanas al día de hoy, 3 de diciembre del 2023. Ya casi un poquito más de un mes para poderla tenerla en nuestros brazos a nuestra hija Isabela Miriel. Aquí les dejo las imágenes del anillito y nos vemos en el siguiente vlog. Adiós, familia.